nostrum in nomine Domini, qui fecis celum et terra, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus, benedict Domine, creatura angistam, ut si remedium salutare genere humanum, e praesta per invocatione santi nomine tui, ucquiecunque sunt serit corpori sanitate in anima tutelam percipiam, per Christum Dominum nostrum. Amen. ¿Cuántas quedan? Estas son las últimas. Amárralas bien. Estas buenas madres van a acabar conmigo. Si antes no acabo yo con ellas. Buenos días, hermana. Ave María Purísima. ¿De dónde y conforme a la doctrina de Santo Tomás, San Ambrosio y otros santos padres, sinulius in partibus, nullius sin res, que a sensu contrario puede decirse aquí totius sin res, nullius sin partibus? No siga, señor escribano, que los formulismos nos los comemos. Comidos están. A ver si bajamos a tierra, hermana, y hablamos de los famosos melindres del convento de Santo Domingo. Pero si hace meses que no venimos aquí a hablar de otra cosa, señor secretario. Si nuestra alegación anda en manos de todos los tribunales de la diócesis de Córdoba. Y a Roma llegaremos si es preciso y el Espíritu Santo quiere ayudarnos. Pare, pare, que no hay que viajar tanto. Que no hable mientras no esté en el uso de la palabra. Se la doy, ¿no? Señor secretario, lo que se disputa aquí es un asunto de reales, ni más ni menos. Yo de cada melindre saco dos, con lo que reparto la gracia. Pero a nosotras nos paga lo mismo. Y sobre todo, ¿qué dice de la gracia? Pues que al precio que ustedes me los cobran, si yo no parto los melindres, tendría que venderlos tan caros que la gracia divina solo les llegaría a los pocos. Dejemos la gracia divina en su alta morada y a ver si avanzamos, que todo eso ya consta en el acta anterior. Conviene proceder a la prueba. Abran las cajas. ¿Juana Gutiérrez? Sí, señor escribano. ¿Están las partes de acuerdo en que Juana Gutiérrez, llamada La Larga, vecina de Villalegre y conocida por su arte repostero y demás habilidades culinarias, sea la experta perita en la prueba que nos ocupa? No sé yo cómo tendré hoy el paladar. Tú dale un buen bocado primero a uno de los melindres enteros y luego a otro partido, y ya nos dirás. El caso es que como los dos están tan recientes, porque estos acaban de partirlos. Y yo de la gracia no sé si... De eso, doctores, tiene la Santa Madre Iglesia. Es lo que digo yo. Claro que si los parten, a lo mejor cuando lleguen a Córdoba se secan y pierden esa gracia. ¡Pierden! ¡Claro que pierden! Pierden calidad y pierden la gracia. Y con tanta pérdida, las que más perdemos somos nosotras por culpa de ese mal cristiano, que nos paga la mitad. Hermana, no hemos venido a hablar del precio. Más altas son nuestras preocupaciones. Y procure sujetar la lengua para no tener luego que hacer penitencia. Con permiso, señor secretario. Que dice don Andrés que se dé prisa, que el diputado está a punto de irse. Bueno, hermana, seguiremos la prueba mañana o la semana que viene. Pero don Paco, que va para 3 meses con este pleito. No se preocupe, madre, que más iban a tardarle en Roma. En fin, señor diputado, estas palabras no tienen otro propósito que el de una ofrenda, tanto por parte mía como del señor alcalde aquí presente. Al honrar este ilustre ayuntamiento, habéis honrado a la villa entera. Así pues, señor diputado, ahora cuando regresáis a Madrid, queremos que os llevéis de esta guisa en sus perfumes y sus colores las esencias más puras de nuestra tierra, a la que tanta entrega dedicáis y que os corresponde con la misma lealtad dándoos unánimemente el voto en todas las elecciones. He dicho. Música. Todo el voto te quedó bordado, pero yo que tú no me confiaría. De verdad que el notario de Priego está pagando el doble por los votos. Y dale con el notario de Priego. Aquí podría pagar el triple y sería igual. Mientras yo sea el cacique, los votos son tuyos. La fecunda tierra que el sol enamorado mima es oriunda la viña que a sus manos... Un momento. Enseguida vuelvo. ¿Qué pasa? 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 ¿
Perdón, señor diputado. Es que le querían robar a Vuecencia los frutos de nuestra tierra. Se está perdiendo respeto a todo, ¿verdad usted? ¿Y a las niñas bonitas no las roban, hija? Una prenda la niña del cestito. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál va a ser? A esas esencias y a esos perfumes y colores te refieres tú para que me lleve a Madrid. De buena gana. En Madrid colocaba yo, enseguida, a una criatura. ¿Puedes estar seguro? No crea que la cosa es fácil. La niña es una potrilla, ¿eh? No te olvides del notario de Priego, ¿eh? Y tú no olvides que yo soy aquí el dueño de la isla. Don Andrés, ¿qué dices? Tu hija me manda recado para que, en cuanto acabe esto, la recoja en el Tilbury y la lleve a la herradura. No sé qué bicho la habrá picado. No está Álvaro en esa cortijada con toda la chusma. Por ahí va la cosa. Alguno que le habrá ido con el cuento. Pues habrá que hacer algo. ¿Le avisas tú? Conejos, conejos. Zorras es lo que he estado cazando. Que han tenido que venir a escandalizarme a mi propia casa, gentes que me quieren bien. Inés, no se sofoque. Esas son lenguas venenosas. Los hombres siempre defendiéndose unos a otros, claro. Pero este es un asunto muy serio, Andrés. Una semana lleva encerrado en el cortijo ese que dice ser mi marido. Que ya sería razón suficiente para estar indignada. ¿Y sabe lo que está haciendo? Mujer, ya se lo he dicho. Cazando conejos. No me sulfure y vámonos. Ay, señor. Dame resignación y paciencia. Por cierto, casi me olvido con las prisas. Una nueva vida de Santo Domingo que acaba de salir en Madrid. Se la encarga el diputado para usted. Muchas gracias, Andrés. Pero ya tendrá su momento. Ahora lléveme al cortijo. Ese no se come el patrimonio de mis 7 hijos. Pero Inés, no se ponga así. Inés, por favor, Inés. Acabó la juerga. Vamos, señores. Tú trágate el fandango y a Lidia. Y tú también, con guitarra y todo. Vamos a prisa, que está a punto de descargar el temporal. Prepárate, Álvaro. Es lo que pasa, Paco. Ahora vas a ver, hombre. Ya falta poco. ¿Sabes quién viene para acá? Vamos, vamos, las gallinas al corral. Y vosotros con ellas. Esto tiene que estar listo en un minuto. Vamos a prisa. Quieto. Y tú ponte la canana y a pegar tiros al monte. Que se te oiga 5 leguas. O sea, que viene tu hija. Tu mujer. Que no son dos, que es una misma. Y que es muy suya y no hay Dios que la aguante. Ya te dije yo que tu hija parte de parir. Déjate de partos y hazme caso. Mira, mira. Todos por la puerta de atrás. Que no salga nadie por la puerta principal. De paseo a estas horas. Buenas, doña Inés. ¿Usted por aquí? ¿Se le ofrece algo? ¿Qué, señor doctor? Usted a traer los reconstituyentes, ¿no? ¿Dónde está? Ese es, matando conejos. Yo también voy a pegar unos tiros. ¿Y yo? ¿Quieres que le diga algo? Sí. Que la próxima vez yo también traeré escopeta. Sigue teniendo por agua, pero te habías vuelto una señorita.
Igual era sastre y no diputado. Y le va a mandar de Madrid un corcillo y un gorro de dormir. ¿Qué? ¿Tomándose la ración diaria de agua milagrosa, don Poli? Sí es, Juanita. Y viéndote a ti, me parece que me está haciendo efecto. ¡Ay, por Dios! Pero si usted tiene la botica repleta de remedios. Para lo que yo bebo este agua, no, guapa. Para eso no se ha inventado nada, que yo sepa. Juanita, ¿tú sabes para lo que bebes? ¡Para tener 20 añitos! Si el agua sirviera para eso, todos estos carcamales andarían coceando detrás de nosotras. Como los sátiros que dice el maestro. ¿Qué sabrás tú lo que es un sátiro? Eso decían de mí cuando volví de servir al rey. Que era un sátiro. ¿Qué era, abuelo? ¿Qué era? Un sátiro. Un sátiro. Caramba, hombre. Mire usted por dónde va. Por poco me tira el cántaro. Perdona, hija. Te hice daño. No, don Paco. Que no soy de alfeñique. Eso sí que es verdad. Que estás bien durita y firme. Y si algo tuvieras de alfeñique, sería lo dulce. La dureza la habrá notado usted en el porrazo. Pero de la dulzura hablará por figuración. Vamos, digo yo. Es que no puede probarse. Ya está usted viejo, don Paco. Y a lo mejor no podría hincarle el diente. ¿Viejo? Podría morder hasta las piedras. Aunque preferiría algo más blando y amoroso. ¿Hoy? Mire que va usted deprisa, ¿eh? Venga, don Paco, que no vean al secretario del ayuntamiento asustando a las niñas. No te habré asustado a ti. A mí no. Pero lo mismo se asusta a su señora hija, doña Inés, que tiene tantos humos. Si ve a su señor padre escoltando a una pobrecita moza que carga con un cántaro. ¿Y qué podría decir ella ni nadie? ¿Que te estaba encargando algún trabajo? Es a mi madre a quien se le dan los encargos, ¿no? Juanita. Déjame por lo menos hablar contigo. Eso no está prohibido, don Paco. Pero yo poco puedo charlar con una persona de autoridad y saber como usted. Pues mucho que le hablas, Antoñuelo, cuando estás con él de palique. Pero, ¿cómo le voy a decir a usted las cosas que a él le digo? Si es como mi hermano. Pero sí podría usted ser mi abuelo, don Paco. Y perdóneme, que tengo mucha prisa. Muy bueno, tía Juana. No se parecen a los que la reme le hace a mi padre. Pero no te apuntes a diario, que aquí ya somos tres bocas. Además, tú ahora ya ganas buenos reales con el murciano, ¿no? ¿Con ese usurero? Una miseria. Como que estoy pensando en dejarle plantado y no volver a pisar su tienda. Eso. Otra vez andar dando vueltas por el pueblo a ver qué cae. O de feria en feria, juntándote con lo peor. ¿Qué quieres? ¿Vivir sin trabajar? El murciano no da trabajo, chupa la sangre. Yo donde tengo que ir es a América a hacer plata. Ándate con ojo, que a lo mejor no pasas del penal del puerto. ¿Qué sabrás tú? ¿Qué? Y eso para el otro invitado, ¿no? Bueno, a vuestras casas. Hasta mañana. Con orden, ¿eh? Con orden. Adiós. Adiós, Juanita. Adiós. Adiós, Juanita. Adiós, señor maestro. Hola, hija. El aroma de la cultura. Ante todo, los ejercicios de la cocina. Un día se demostrará que Dios creó primero la olla, luego Adán, luego la costilla. Para echarla al puchero. Uh-huh. Aquí tienen mis ejercicios. Hoy me voy, que tengo prisa. Entonces, mañana la lección, sin falta. Sin falta, pero la lección, no más versitos. Mire lo que pasó con el señor diputado. ¿Qué quieres, hija? Cuando te veo ahí mordiéndote la lengua con la caligrafía, yo sigo viéndote como una niña. El no ser ya una niña es malo, don Pascual. Si eres una buena mujer, ¿no? ¡Qué serio se ha puesto, madre mía!
O sea, si no entiendo mal, que quieres resolver el problema como si fuera una cuestión de aritmética. No, pero si yo ya sé que no es solo una cuestión de aritmética. Pero si no me equivoco, de 17 a 53 van 36. Son muchos años. Podría ser mi nieta. Podría. Y tú no andarías husmeando por las ventanas. Pero ni soy su abuelo, ni quiero serlo. Yo me siento joven, Pascual. Pero ya no lo soy. No sé si tener esperanzas me hará daño. Y sobre todo... ¿Sobre todo? ¿Qué? ¿Mm? Que en vez de írseme la idea de la cabeza, cada vez la tengo más dentro. Mi intención sería entrar en casa de las Juanas. Pero no sé cómo hacerlo. Depende a lo que vayas. Por entrar se puede entrar hasta por la gatera. Pero bueno, ¿quieres escucharme en serio? Hazle un encargo a la madre. Mira, no es mala idea. Y además le llevo unos bollos de chocolate de los de mi hija. Oye, no te vayas a arruinar. ¿Y las intenciones? ¿Cuáles serían? Hombre, ¿cuáles van a ser? Es que no puedo entender. Que sea usted tan descuidado que no tenga camisas para las fiestas. No va a estar uno mirando todos los días el ropero a ver si tengo o no tengo camisas. Anda uno siempre de cabeza. ¡Hala, pues se acabó! Que estas manos no cosen ni bordan más. Rafaela, recoge todo. Sí, se le ofrece algo, don Paco. Se agradece, mujer. Ya sabe usted que los santos se visten por la peana. Necesidad de venir a probarse no tiene. Ahora, si quiere jugar unas manitas de tute... De eso le iba yo a hablar a esta niña. ¿Pero usted no dio un bando prohibiendo el juego en este pueblo? No, no fui yo, fue el alcalde. Pues vamos, corte. ¿Cómo va eso, Juana? ¿Nos endulzará la noche? Antes de que el sol se ponga estarán las fuentes llenas. Serafina te trae más azúcar. Oye, ¿es verdad que don Paco va de noche a tu casa? Pues claro. Hacerse media docena de camisas. ¿De camisas? ¿Te parece mal? En mi casa entran las personas decentes, a cosas decentes. No, sí, por mí. Pero esta, ¿cómo se entere? No hay nada malo de qué enterarse. Oye, Juana, a mí me parece... Si tú me quieres escuchar... Depende de lo que quieras decirme. Lo que te quiero decir es bueno. Un consejo para tu hija. Vaya, por Dios. Si no te gusta, me callo. Anda, decídete. Pues solo quería decirte una cosa. Que hagas todo lo posible para que tu hija no sea como tú. ¿Y cómo soy yo, Serafina? Una tía muy grande, con más reaños que nadie. Porque sacar adelante una hija con ese cuerpo que Dios te dio, sin que ninguno de estos buitres de Villalegre se haya aprovechado, eso tiene más mérito que ir en peregrinación a Roma. Tú has hecho de tu capa un sayo. Eres como eres. O sea, que una es rara. ¿Rara? No. Pero ya que lo dices... Mira, yo he recibido un encargo. Tú verás si te lo doy o no te lo doy. No es de ninguno de estos. De Madrid. Del diputado. Es que tú te imaginas a la Juanita, que sabe leer y cantar y moverse y soltar una fresca. Esa chiquilla en Madrid. Entra de querida. Por un decir... Y en 2 años se nos casa con un marqués, Juana. Tienes razón. Toda mi vida he hecho lo que me vino en gana. Nadie se aprovechó de mí. Pero en limpio. Lo que se dice en limpio... No saqué mucho. Bueno. Tampoco es esto aquí te pillo y aquí te mato. Tú te lo piensas. Y tú decides... ¿Y a qué se debe el honor de este madrugón? Porque para las cartas es temprano. Y a mí me quita usted de rematar un par de prendas. Pues sí, Juana. He venido antes porque quiero darte un buen consejo. Sobre la niña, claro. Sobre la niña. Mira, a esta casa viene todas las noches un golfante que tiene mala fama y va por mal camino. Y eso no es bueno para tu hija ni para esta casa. Ya sé que Antoñuelo y Juanita se criaron como hermanos. Y que el muchacho viene aquí como si lo fueran. Pero no lo son, Juana. Y vete tú a saber lo que puede pasar entre 2 hermanos que no son hermanos. Que no pasa nada.
Oye, oye, que yo estoy hablando del qué dirán. De mí lo han dicho todo. No pasó más que lo que pasó. Ya han acabado llamándome la larga. Ha tenido suerte. Quedaba del que a usted le gusta. Juanita, tú te enfadas y yo te doy un consejo. El día va de consejos, niña. Vamos allá. Que si viene de usted, será bien recibido. ¿Qué necesidad tienes todos los días de ir a la fuente? Esta casa necesita agua fresca. Pero el agua la puede traer Rafaela, ¿no? Y así no hace falta que todos esos camaleones te miren como te miran cuando vas allí. ¿Y a mí qué me importa eso? Yo voy a la fuente a divertirme. Pues ya es hora de que vayas pensando en cómo te miran y lo que dicen de ti. Sírvele más vino a don Paco, niña. Que dos consejos juntos habrán agotado a este hombre. O sea que las apuestas son dos y he contado bien. Una, ¿va por la madre o va por la hija? Esa está ganada. Por la niña, dos reales. ¿No se rasca usted mucho el bolsillo? ¿Cómo me lo voy a rascar si eso está cantado? A la madre ya se le pasó el tiempo. Pues yo cubro esa apuesta. Dos reales a que va por la madre. Don Paco es un hombre sensato. ¿No se va a tirar por una niña recién salida del cascarón? ¿Usted qué dice, don Pascual? Yo soy un científico, modesto, pero contrario a los juegos de azar. Usted lo que está es camanduleando, porque conoce a la niña mejor que nadie. Para empezar, el zoquete de Antoñuelo ya no pisa la casa de las Juanas. Y Juanita ya no aparece por la fuente. Se conoce que la ha retirado. Pues yo apuesto por Juanita. Apúntemela. ¿Pero por Juanita qué? Que esa niña no se acuesta con un viejo. Pues a viejo llegarás tú también. Anda, dale al ruibarbo. Fue oído como testigo en el testigo de su al bienaventurado Domingo. Le abrazaba una sed ardiente de la salvación de las almas y un celo sin límites para con ellas. Era tan fervoroso predicador que de día, de noche... ¡Ay! Don Álvaro, que su mujer está leyendo Vidas de Santos y además nos pueden ver. Si están todos dormidos. Anda, dame un traguito. ¿Un traguito? Lo que tenía usted que hacer es ir el primero y escuchar con unción como ellos. Lo que yo tenía que hacer era envenenarlos. ¡Hala, ya está bien! Don Álvaro, don Álvaro. Que ya lo ha dicho. Este también lo ha dicho. Pero ¿cómo va a decirlo si todavía no sabe hablar? ¿Que es muy listo? El listo eres tú, Calvete, que me quieres sacar los dos duros por anticipado. Anda, díselo a papá. Dilo, hijo. Niño, no me dejes más. No hagas trampas. Deja solo al niño. ¿Ves cómo no lo dice? Le juro por mis muertos que lo ha dicho como los otros. Su primera palabra. A que ya está la feria encima y quiere los dos duros. Pero hay que ganárselos. Te voy a dar... Era muy exacto en la regla y reprendía paternalmente a los que cometían alguna falta. En todas las cosas era ejemplo de los hermanos. En las palabras, los ademanes, el sustento, los vestidos y en las buenas costumbres. Magnífico, magnífico. Qué edificante la vida virtuosísima de Santo Domingo. Cómo me has inspirado, amiga mía. Pero ¿con qué sentimiento lee, querida Inés? Ya le decía yo que ese libro brillaría como un diamante en sus manos. Oyéndolas se viven las sacudidas violentas que sintieron todos esos santos varones. Admito las alabanzas al santo, pero por favor no exageren los halagos a mi persona. Bueno, y ahora dejemos lo divino para bajar a lo humano. ¿Qué se dice últimamente por Villa Alegre, señor alcalde? Lo de siempre, nada. Hasta que lleguen las ferias. Pero, hijo, ¿qué haces tú aquí? ¿Tenías que estar ya en la cama? Vamos a ver, hijo. ¿Qué le quieres decir a papá? Álvaro. ¡Cone! Ya lo ha dicho este también. Sí, señor. Calvete, te ganaste los dos duros. Esto ya pasa de la raya. Es intolerable. ¿Por qué, mujer? Ahora ya sabemos que el niño no es mudo. La primera palabra que han dicho mis hijos y mis hijas ha sido esa. La verdad es que resulta poco edificante. Cosas de Álvaro. Adiós, Inés. Buenas tardes. Hasta mañana en el Rosario. Hasta mañana. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Vaya unos amigos que tiene usted, señora. ¿Qué? ¿No me ha oído? Sí te oigo, sí. Pues por algo lo digo.
¿Y qué es lo que dices? Que están pasando cosas en el pueblo que le atañen a usted muy de cerca y ninguna de sus visitas se las cuenta. Bueno, pues cuéntamelo tú. Ay, no crea usted que es tan fácil. Bueno, pues que su padre entra en casa de una mujer. Bueno, de dos. Vamos, de una. Ay, no sé, no estoy segura. Pues a ver si te aclaras. Que todas las noches visita a las Juanas. ¿A la madre? ¿O a la hija? Que no sé. Pero que todas las noches va de tapadillo. Casa no le va a poner a la que sea porque usted no lo consentiría. Pero que no falle una noche. Y venga de atenciones, y venga de regalos, y venga de partiditas de tute. Y como don Paco es tan fino, pues siempre lo pelan, claro. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Los detalles por la Rafaela, la criada de la Juana. Lo demás lo sabe todo el pueblo. ¿Estás segura de lo que dices? No está bien que sigas entrando en esta casa a cualquier hora como si fuera la tuya. Sí, para mí Juanita es como si fuera una hermana. Para ti sí, pero para los demás no. ¿Y para don Paco? Otra vez con lo mismo. Supongo que tú querrás que el día que Juanita se case, lo haga con un hombre de posibles. ¿Casarse con ese viejo? Yo no digo que sea con él. Mire, tía Juana, la quiero a usted mucho para contarle lo que se dice por ahí. Llevo toda la vida oyendo lo que se dice. Tú eres un ignorante, anda. Márchate antes de que pierda la paciencia. Me da pena, porque a ese muchacho le tengo apego. Pero he tenido que decirle que no vuelva más por aquí. ¿Hablaba con Antoñuelo? ¿Con quién iba a ser? Tenía usted razón, don Paco. Un día u otro esas visitas tenían que acabar. Espere, madre, no se siente aún. Que don Paco tiene el capricho de un membrillo con vino. Ah, pues ahora mismo se lo preparo. Vaya. La primera vez que te veo con ganas de hacerme caso, Juanita. Todo lo contrario, don Paco. He mandado fuera a mi madre para que todo quede muy clarito desde esta noche. A mí también me gustan las cosas claras. Tú y yo somos dos personas mayores. A lo que voy. De mi madre he aprendido a caminar con la frente muy alta y más libre que el viento. Pues con libertad vamos a hablar. ¿Hala? Pues dígame, ¿qué quiere usted de mí? Que me quieras un poco, Juanita. Oh, don Paco. ¿Y con qué clase de querer? Querer de amor. Si el amor es como el que tiene su hija a los libros de votos, o usted a los de leyes, yo le quiero a usted. Me encanta escucharle. Juanita, yo no quiero instruirte, sino enamorarte. Está usted loco. De amistad puede usted contar conmigo, pero de amor ni le quiero ni le querré nunca. Menudo alboroto se iba a armar en el pueblo si usted y yo fuésemos novios. ¿Y qué necesidad hay de que lo nuestro se sepa? ¿Pero usted por quién me toma? Solo se oculta lo que no es decente. Y yo no voy a ocultar nada. No he querido decir eso, mujer. Malo es dar que hablar. Pero dar que hablar sin motivo es de tontos. O sea, que ya está todo dicho. ¿Cómo? ¿Se va usted, pero sin probarlo siquiera? Se me han quitado las ganas. ¿Va a hacerle este feo a mi madre? Eso sí que no. Usted se sienta aquí, que para eso es un buen amigo de la casa. Por lo menos, pruébelo. ¡Soy Judas, que me he convertido en demonio! No juguéis con los judíos, que trae mala suerte. ¡Anda! ¿Y qué hacemos con los romanos? Eso se limpian y se guardan. Yo me ocupo. ¿Por qué no nos meten también en la misa mayor? Pregúntaselo al padre Anselmo. No serán habladurías, hija mía. ¿Cómo va a seducir esa chiquilla a un hombre de la edad de tu padre y de su posición? Lo que le digo es que le tienen comido el seso. Y veremos si no le comen también todo lo demás. Hombre,
Yo respeto mucho a don Paco. Y no me negarás que Juana es una gran cocinera. Por eso y por jugar con ellas al tute, ¿vamos a pensar mal? Mujer. Mi padre está pasando una edad muy peligrosa. Y como la niña se le habrá puesto a tiro. Bueno. ¿Y si quiere convertirla en su amante? Eso no puede ser. Ya me enteraré yo mejor. Pues entérese, ya verá cómo tengo razón. Si no hay escándalo, hija mía, tampoco debe haber juicios temerarios. Pero ya hablaremos de eso, porque lo que no puede ser, no puede ser. Usted es demasiado inocente para las cosas terrenales, don Anselmo. Mira lo que has hecho. ¿Te parece que esto está bien? ¿Qué color tiene? ¿Qué color? ¿Qué estarás tú pensando? La mejor profesión. Don Paco, ¿cómo puede tener un hombre tan buen gusto? Es preciosa. Muy bonita, de verdad. ¿Y cómo te va a sentar, hija? Pero, hombre de Dios, ¿a qué tantos suspiros? Lleva usted días y días que no hace más que suspirar. ¿Tan cara le ha costado la tela? ¿Qué tela ni qué 8/4? No, si yo lo digo porque solo suspiran los viejos y los derrotados. Y los enamorados, Juanita. Pero usted no es ninguna de las tres cosas. A ver si es que va a tener flato. Preciosa, preciosísima. Pero no podemos quedarnos con ella. Estos regalos no pueden aceptarse. ¿Cómo que no pueden aceptarse? Pues a ver qué hacéis con ella, porque yo no me la llevo. Ya podéis hacer bayetas o paños para el polvo. ¿Qué disparates dice este hombre? Para todo hay solución, madre. Si a don Paco le apetece regalarme un vestido, a nosotras nos puede apetecer hacerle otro regalo a él. ¿Vale el trato? Vale. Mírala. Desde que no aparece en la fuente ya no conoce. La madre y la hija a dar el espectáculo. Pues con los novios que lleva, como no se den prisa. Ni hay que acompañarlas en público. ¡Ahora,
¡Qué finas las Juanas! ¿Y parecen señoritas esas? Ni lo parecen ni lo serán nunca. No sé qué tenéis contra ellas. Son dos buenas mujeres. Los vejestorios son los que se aprovechan bien. Oye, con tanto estirarte, ¿no le saltarán las costuras a la levita, señor secretario? No le haga caso, que está usted hecho un pollo. No me cabe duda. Y tú desmereces por no haber estrenado mi vestido. Tranquilo, don Paco. Usted se luce hoy y yo mañana. Y además, ¿dónde tiene que lucir? ¿Ha visto usted cuánta elegancia, don Anselmo? Ya se sabe. Buena cosecha, mercadillo vistoso. Digo mi padre. ¿No ha visto que levita? Sí, lo he visto, sí. Ya me había fijado. Muy bonita. Regalo de las dos zorras. Jesús, Inés. No es posible. La pura verdad, don Anselmo. Pues empieza a ser escandaloso. ¿No? Santa paciencia, don Anselmo. Si no continuara. Porque estas cosas se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo acaban. Bueno, es que entonces, a pesar de tu piedad y de tu caridad, habría que dar una lección. ¿No te parece? Sí. Pero no se precipite. Buenos días, Inés. Desde luego, no viste mejor en Madrid. Cada día más tentadora, Inés. Usted me va a echar de este pueblo. No diga esas cosas en la casa de Dios, Andrés. El buen gusto y el palmito. Se puede pagar, ¿padre?, por verla, doña Inés. Hola, hija. ¿Cómo estás? Thank you.
oremos. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amor Dei, uscat contentum sui, amor sui, uscat contentum Dei. Las palabras de San Agustín que acabáis de escuchar, amadísimos fieles, nos dicen que las vidas de los bienaventurados deben ser nuestros únicos espejos. Porque solo ellos enseñan que donde hay amor de Dios no puede haber amor propio. Todo buen cristiano debe mirarse, pues, en estos espejos celestes para conducir su vida por el camino de la salvación. Todos conocéis muy bien la vida de nuestro santo patrón. Por eso hoy, en vez de glosar sus incontables virtudes, os edificaré mejor haciendo que volváis los ojos hacia un espejo terrenal y deformador que tenéis muy cerca de vosotros, símbolo de la corrupción de nuestro siglo y de las redes que Satanás nos tiende incansable. Glosando a San Agustín, amor sui, utcat contentum satani. La falta de religión hunde la moralidad como edificio cuyos cimientos se socavan, mientras que el excesivo regalo y atildamiento del cuerpo apartan diabólicamente a las almas hacia lo terrenal y caduco. Lujos excesivos, sedas superfluas, lascivia y codicia que todo lo infecciona, amor propio, no amor de Dios. Una pecadora mujer que sedujo a Lutero tuvo la culpa de que se hiciese protestante media Europa. Y la perversa Ana Bolena fue el medio de que se valió el diablo para apoderarse de los ingleses que antes eran fervorosos católicos. Siempre hubo y siempre habrá ricos y pobres. Siempre habrá clases y jerarquías sociales. Y será justo que se respeten frente a las impías corrientes del momento, porque jerarquías hay hasta en el cielo. Amor sui, uscat contentum Dei. Pero, ¿por qué ese empeño que muestran hoy algunas personas por salirse de su clase y elevarse sin mérito suficiente? El usurero, solo porque se enriquece, pretende ser marqués. El sargento general y las mozuelas desvergonzadas, damas y grandes señoras. Colmenas de Lucifer son los cuerpos de algunas niñas presumidas y muy ataviadas, cuya miel endulza el veneno y de cuyos zánganos proceden todos los vicios y pecados. Amor sui, no amor Dei. Escandalizan con sus lujos desmesurados. Provocan a los hombres, hasta en lugares sagrados como este. Y para sustentar esas vanidades, se aceptan regalos de los pretendientes y se les sonsaca el dinero. Dejándose ir por pendiente tan resbaladiza, las muchachas pobres que buscan el lujo dan con facilidad en busconas. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. No, pero...
Se ha soltado el pelo Don Anselmo. Es que la gente cree que todo el monte es orégano. Estas no aparecen más por la iglesia. Ya, así la madre, así la hija y así la manta que las cobija. Ya hay apuestas sobre lo caro que te va a costar ese vestido. ¿Tú qué dices? Que a mí no me gusta perder dinero. Usted dirá que soy terca, pero yo creo que ha sido excesivo. Pero, hija, si tú dijiste... Además, la indignación, si es santa, hay que sacarla fuera, ¿no? Pero si la hubiera contenido una pizca, porque esas mujeres sí que se lo merecen. Pero un poco menos. No se puede ser tan buena. Don Anselmo, vamos, dése usted prisa que van a soltar la vaquilla. Guárdame un sitio en la ventana. ¡La becerra! ¡Corre! 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 ¡Que la sueltan, vamos! ¿Hay sangre? Se ha desmayado y no se rompió las narices porque dio con los merengues, casi no. A ver, no a ver. La tosiguéis, dejadla que respire. ¡Aire, aire! Vamos a meterla ahí en casa de las Juanas. Mejor llamar al médico. Juana sabe más que el médico y el boticario junto de estas cosas. Ayudarme a entrarla. Lo que usted diga. Me encantaría más. Voy a avisar a la madre. Vamos, sentarla ahí. Corre, anda, hija, tranquila, que no será nada. Nada más que el susto. Rafaela, trae agua. Voy corriendo. Y Juanita. Anda, dile que venga, que ella se da buena maña para estas cosas. Si Juanita no se encuentra bien, déjela, señora Juana. Juanita, hija. Anda, ven a ayudarnos. Es que el suelo está muy resbaloso. Rafaela, haz el favor de decir a estos señores que ya se pueden marchar. Anda, todo el mundo a la calle. Y tú el primero. ¡Hala! ¡Fuera! Bueno, mujer, bueno. ¡Venga! ¡A la calle! Ya nos vamos. A ver dónde está mi niña. Tranquila. Tranquila. Solo es el achuchón. Tiene todos los huesos sanos. Vamos, hija, que aquí no se nos ha perdido nada.
Con pena lo digo, don Paco, y sin pensamiento de molestar, pero trasponga también usted esa puerta. Juana, vamos a ser razonables. Y no vuelva a aparecer por esta casa. Pero no veo por qué tengo yo que irme. No vuelva, don Paco. Nunca. Pero, Juanita. Don Paco, por favor. ¿Pero a dónde vas con eso ahora? ¿A dónde voy a ir? A poner la mesa para celebrar la fiesta del patrón. Para comidas estoy yo. Y más para comidas de fiesta. Pues en esta casa se va a comer como estaba previsto. Con manteles y platos de fiesta. Tu asado no se quema en el horno. De eso me encargo yo. Tú no estás en tus cabales, niña. Más que nunca, madre. No lo pienses más. ¿Qué puede esperarse de un hombre así? Ni se atrevía a defenderte. ¿Y quién le ha dicho a usted que ese hombre me importa a mí algo? Entonces te entiendo menos. A mí la fiesta no me la quitan, madre. Te lo van a quitar todo. ¿Por qué? A usted no se lo quitaron. Tú que sabrás si me lo quitaron o no. Además, el mundo no se acaba aquí, en este pueblo, hija. Depende de lo que uno busque. Mírame a mí. Toda la vida sacrificada. Haciéndome la independiente. Orgullosa de que tú salieras como yo. Y ahora esto, humilladas en medio de todo el pueblo. A tu sitio, Juana. A las matanzas. A los partos. Arreglarles el corsé a las señoras. Y no te salgas de ahí. Me lo sé de memoria, madre. Ande, ponga los claveles en el búcaro. No sé, hija, no sé. Vete a cualquier parte. A Madrid o a donde sea, pero... Pero no te quedes aquí. Siéntese, madre. Estamos de fiesta. Mírame a mi hija. No, madre. Me quedo. Pero por esta cruz, lo juro. Esa mujer se acordará de mí durante toda su vida. O me borran el nombre que tengo. A tu madre que si te quiere vender, en la mano está el dinero y en la puerta el mercaé. ¡Aplícate el cuento, Toñuelo! Ahí el mercaé que ofrece la guía. ¿Qué haces, tío? ¡Venga, déjale! ¡Aquí no podemos jaleo! ¡Que esta sea! ¡Fuera! ¡A mí no hay que saber beberlo! ¡Hazlo ya, no vayas a hacer disparate! ¡Y los cuernos llevadlo con dignidad! ¡Fuera! ¡Déjame! ¡Quieto! ¡Sal de aquí! ¡Que voy a por él! ¡Que me deje! ¡Sal de aquí! ¡Que me deje! ¡No te lleves para la sangre! ¡Hijo de mala madre! Día que radió y que la Pascua caiga bien, y algún día que radió y la luna en tu tejado, ay, y yo en la cama que duermo. Hay algún día que radio, ya voy, ya voy. Qué barbaridad, qué
¡Que ya voy! ¿Tú? ¿Qué quieres aquí a estas horas? Quiero hablar con Juanita. ¿Hablar de qué? ¿Pero qué te ha pasado en la cara que pareces un nazareno? Déjeme entrar, tía Juana, que no quiero nada con usted. Espera. Será mejor que hables conmigo, porque como Juanita te ve así, te echa patadas. Como las busconas vais a terminar. Para recibir visita de Tapadillo a estas horas. En eso vais a acabar. Y todo por su culpa, tía Juana, que usted le metió a ese viejo por los ojos. ¿Pero qué dices? Desgraciado. Borrachón. Déjale que se explique, madre. A ver, suelta la bilis por esa boca de Cuba. Tú me has engañado. Me has engañado fingiéndote una santa y eres una mala mujer. Todo el mundo sabe que don Paco te mantiene y te viste. ¿Cómo te atreves, desgraciado? Y tú eres tan tonto que te crees esas calumnias. Yo no soy tu hermano. O sea, que en vez de meterte con los que me calumnian, te la tomas conmigo. Claro que ya no eres mi hermano. Vete de aquí. Vete. Algún día querrá Dios. A propósito de novedades, todos ustedes saben que aquí ha habido recientemente un discurso con más pólvora que los del Parlamento. ¿Por qué nadie quiere comentarlo? Yo creo que lo que don Anselmo dijo en el sermón fue muy claro. Si una mujer del pueblo se viste de señora, es una buscona. Señores, Juanita no es solo honrada, sino que tiene derecho a realzar la hermosura que Dios le dio. Bueno, mire, don Pascual, hay que estar a las duras y a las maduras. Aquí se ha despellejado a mucha señora. Lo siento por las Juanas, porque hasta que doña Inés no desarrugue el ceño, encargos no van a tener. Mire, don Pascual, don Paco vio lo que había en el escaparate de las Juanas. Entró, pidió precio y lo compró. Tan clara no está la compra. La madre es una lagartona y después del sermón habrá subido el precio. Señores, que son dos mujeres. Hombre, señor secretario, buenas tardes. Buenas tardes, señores. Llegas como una bendición. El domino quiere dejar la partida. ¿No te sientas con nosotros? No, solo quería decirles que no cuenten ustedes conmigo hoy. Pero bueno, ¿y eso? ¿Hay algo grave? No, nada, señor alcalde. Que aún tengo para rato en el ayuntamiento. Con Dios, señores. Para mí que lo oyó. Fue Domingo el tercero de sus hijos. Y hallándose encinta de él, soñó que paría un perrillo con un hacha encendida en la boca, que llenaba de luz y claridad toda la tierra. Sobrecogida doña Juana ante tan extraordinaria visión, pidió al señor la explicación del caso, yendo en peregrinación al sepulcro de Santo Domingo de Silos para impetrar de la intercesión del santo abad que se iluminase. ¿Qué ocurre ahora? No pasa nada. Que esta criatura no puede estarse quieta ni escuchar con atención. Ni ella ni tú. ¿Qué digo yo, señora, que si pongo a secar los ramos antes de que ceda la fuerza del sol? El sol tiene fuerza para rato. No, si yo era porque... ¡Silencio! Esta mañana no pude leer el Año Cristiano. Y os iría muy bien conocer la vida y milagros de Santo Domingo. Muy en breve declaró y justificó el verdadero sentido de esta misteriosa visión. ¿Señora? La doctrina. Se acabó Santo Domingo. Ya sé que era una tertulia menos elegante que la tuya, pero para mí tenía su atractivo. Válgame el cielo. Un hombre de su posición y de su edad. De palique todas las noches con dos mujeres ordinarias. Y el hijo del herrador. El más golfo del lugar. ¿Y de qué hablaban las dos parejas? ¿Por qué no pruebas a guardarte el genio?
Conmigo no tiene necesidad de mostrarlo. Si mal no recuerdo, te conozco desde que naciste. Además, Antoñuelo ya no venía a la tertulia. ¡Vaya! O sea que eran rivales, porque hubo versiones para todos los gustos. Que si iba usted por la madre, que si por la hija. ¿Y por qué no por las dos? No está el horno para bollos, padre. Guárdese sus chanzas. Esa mocita tiene guapeza, pero también tiene unas trazas. Por Dios, padre, que su edad resulta ridículo. ¿A mi edad, dices? A su edad, padre. Algunos hombres quieren engañarse. Y le ponen piso a una chicuela en Córdoba o en Sevilla. Usted todavía no es un viejo, padre. Usted, con una mujer decente, de su clase... Y después de un buen trabajo de dentista. Pero es que me va a salir usted igual que Álvaro, que donde ve unas faldas cree que tiene que hacer nido. Pues muy bien, a ponerle a esa desvergonzada una casa en Sevilla. Pero ni mi padre ni mi marido, aquí, en este pueblo, delante de mis ojos, cortejan a una mujer así. Ni escándalos como el de la levita o el vestido de la misa mayor. Ni menos aún, mantener a dos pasos de mi casa una cualquiera... ¡Vieja o joven! No tengo nada más que decirle. ¡Alto ahí! Ahora vas a oírme. Porque he venido a hablarte y soy tu padre. No me pides respeto después de haberlo perdido. Te pido que no hables así en mi presencia de esas mujeres como está hablando todo el pueblo por tu culpa. Eres injusta con dos mujeres honradas. ¿Honradas? Dos perdidas. De tal palo, tal astilla. Piénsate lo que dices, porque una de ellas puede ocupar el lugar de tu madre. ¿Pero qué dice? Si no fuera por el respeto que le tengo. Es que se ha vuelto usted loco. Digo que voy a pedir su mano. O sea que no le basta con que le estrujen el bolsillo dos mujeres con alma de cortesana. Digo, y déjame terminar, que si Juanita me concede su mano, tendrás que respetarla. Jesús, María y José, respetar yo a esa... Se me caería la cara de vergüenza si cometiera usted semejante disparate. Pero no si le pusiera una casa en Córdoba. ¡El escándalo es un pecado! ¡El peor! Que Dios le ilumine. Y que nos coja confesados. Llamaba don Paco. Buenas noches tenga usted. Importante ha de ser el asunto para que me llame a estas horas. Al alba y antes que otra cosa, hacer llegar esta carta a su destino. O sea que se decidió usted. Sí, ya lo sabía. Había quien andaba asegurando que no tenía usted nada que hacer. Pues tú ahora, como vas a dormir como un leño, no dirás nada sobre si tengo o no tengo que hacer. Y mañana tampoco. Hombre, don Paco, quejas tendrá usted de mi discreción. En este asunto más te vale. Anda. Juana Gutiérrez. Pues sí, soy yo. Y tú no sabes de verdad de qué habla aquí, porque venir con estas prisas, algo te habrá dicho. Lo mismo que a ti. Una carta para entregar en cuanto salga el sol. Mala noticia no ha de ser, mujer. Oye, Juana... ¿Y cuándo podríamos hacer nosotros otro trato ventajoso? Anda, vete a correr esas calles, que es lo tuyo. Pero así a muy criado haríamos juntos el camino. Verás, fuera, fuera. Pero... ¿Qué hombre? Siempre tienen lo mismo en la cabeza. Pero, mujer... Dicen que los animales, una vez al año. ¿Qué? ¿A qué sé lo que dice? ¿Seguro que nos mudamos a Córdoba o hasta Sevilla? A ver, a ver... Esto de que yo no sepa leer. Quita, quita. Señora Juana Gutiérrez, de mi más distinguida consideración, le escribo estas líneas... Si vas a mirar, puede ser por ti, señora, también eres tú. ¡Calla, que te calles! Gravemente pensadas para solicitar
La mano de... su hija. ¿Pero tú oyes esto? ¡Niña! ¡Niña! ¡Niña, despierta! ¿Pero qué pasa? ¿No oí tocar a fuego? Ay, ¡ay, mi niña! Si es que tú has nacido con un clavel en el culo, lo sabré yo. ¿Qué te piden matrimonio? Fíjate, ahí es la... Trae, cállate de una vez. Don Paco, ¿qué te piden matrimonio? Como una señorita. A la madre. Agarre plumín, tinta y papel, que usted tiene mejor letra que yo, aunque lea tan malamente. Y además, va dirigida a usted. Las cosas en caliente. ¿Cómo debe ser cuando manda el corazón? Eso. Y que revienten esas perras cochinas cuando lo sepan. Yo no quiero que nadie reviente, madre. Así que será mejor que nadie lo sepa. ¿A dónde quieres ir a parar? Yo no quiero a ese hombre, madre. Y no me voy a casar con él por su dinero. Pero si te hartaste de decir que es un señor, ¿por qué no quieres tomarlo por marido? Porque en mi cabeza no ha entrado nunca el casarme por cálculo y no voy a aprovecharme de su generosidad. Además, un señor. Pues sí, un señor. Pero lo primero que me dijo fue de arreglarnos. Esos son tiquismiquis, niña. Ahora te pide por mujer y don Paco manda mucho en este pueblo. Ya la estoy viendo. Aquí, Juanita. Mi señora. ¿Te quieres callar o te vas a la cocina? Anda, tú a buscar recado de escribir. Le vas a contestar. Mi querido don Paco. Muy ufanas estamos mi hija y yo de la honra que nos hace. Niña, no te pises el rabo con tanto orgullo, que la suerte no llama a la puerta cuando una quiere. Tú a buscar recado de escribir y te pones en la boca una oblea como la que traía la carta. A la madre, que hay labor esperando. ¿Qué te muerde por dentro, mi niña? ¿Y eso? Pensaba que podía dejar por hoy el ayuntamiento e ir a pegar unos tiros. ¿Es que te han elegido, alcalde? ¿Qué cosas tiene usted? Yo lo decía porque como hace varios días que le veo a usted como así, pues... ¿Y cómo es así? Pues no sé. ¿Así? ¿He hecho un gandul? No, hombre, no. ¿Entonces cómo? Nada. ¿Cómo va a ser? Garboso. Muy garboso. Así se pasa usted el día entero, ¿eh? Mirando por el balcón o mirando a la puerta con la que le dieron en las narices. Le estamos echando de menos en la rebotica. Buenos días, don Antonio. Su asunto no está arreglado todavía. ¿Pero qué asunto ni qué asunto, hombre? A mí es otra cosa la que me preocupa. ¿Cree usted que a los demás no los han dado ese portazo alguna vez? Si yo le contara... Había una chiquilla... Una pantalonera, cuando yo estudiaba en Córdoba, yo me hacía ilusiones. Hasta tenía apalabrado el piso. Pues aún se me debe notar en la frente el chichón del portazo aquel. Y mire su yerno, a ese le han dado tantos que ya no sabe si entra o sale. ¡Hala! Que ahora mismo se mire usted conmigo a la rebotica, a la tertulia, a distraerse. Allí se ha terminado para siempre jamás el tema de esa niña. En eso hay unanimidad. Pero al prójimo, a ese a despellejarle como Dios manda. Bueno, ¿pero tu madre está ida o qué? Con Juanita convino la semana que viene. ¿Crees que un juego de sábana se borda en un decir amén y no? Es que mi madre dice que ya no quiere los bordados y que me dé las sábanas. Ya está bien. Ten. Y le dices a tu madre que no me debe nada.
Ayer que no fuera a hacer las pastas de doña Elvira. Anteayer que ya había parido la vaca del Jesús. Hoy los bordados. Esto va para largo, madre. Al mal tiempo, buena cara. Usted siempre lo dijo, señora Juana. Hay que ser como la violeta, humilde. Que no se ve hasta que se pisa. Pero ya verá cómo no nos van a seguir quitando el pan de la boca. Te dio este cuerpo para que acabes en Puscona. ¿A que no? El bautizo que quería el padre Anselmo. Se acabó la cabeza loca. Anda y no presumas tanto. Que otras mejores que tú se quedan para vestir santos. Don Álvaro, que me hace usted cosquillas en las corvas. A ver si así caracoleas. Ay. Don Álvaro. La señora, don Álvaro. Serafina, ¿cómo puede...? ¿Y tú qué pintas aquí? ¿Aprendiendo a hacer filtiré? Esperando a que alguien tenga la lacha de coserme un roto. Eso lo dejas en la alcoba y ya te lo coserán. No se me había ocurrido, fíjate tú. ¿Y tú en qué piensas mientras coses? Esto se cae. ¡Ay, Jesús, qué frunce! Que Dios bendito no me dio manos de costurera. Señora, ¿sabe quién ha venido? Vaya. ¿Qué te trae por aquí? Verá usted. Me pasé muchos días dominada por el orgullo. Hasta que por fin he comprendido que me merecía lo que me pasó en la iglesia. Creo que no es bueno pasarse días y días encerrada en casa. Aunque se acepte la justicia de lo que pasó, una se reconcome. Hoy no pude más y me dije, quiero que doña Inés sea la primera en conocer mi arrepentimiento. Me parece que te equivocas de puerta. Si es verdad lo que dices y te sale del corazón, no es a mí a quien tienes que buscar. No crea que no lo sé. Iré a la iglesia a hablar con don Anselmo. Pero antes tenía que pedirle perdón a usted. A mí no me ofendiste. Si hubiera sido el traje, ya sé que no. Eso era una imprudencia, un desconocimiento. Solo que el vestido, bien lo sabe usted, fue el último de unos pasos que servidora no debió dar nunca. No los di con mala intención, también es verdad. Pero ofendí la virtud. Bueno, pues ya que lo tienes todo tan pensado, ya sabes. A don Anselmo. A la iglesia. Y no un día ni dos, sino muchos. Y no solo a las misas solemnes, sino a diario. A dar ejemplo para que se olvide el mal. Verá usted, para mí la persona que representa la virtud en este pueblo es usted, doña Inés.
Bueno, bueno. Ya sabes que con humildad se puede ir a cualquier parte. Ya verás cómo las lenguas se callan si tú no das de qué hablar. Porque escandalizaste. Y mucho. No hay peor escándalo que querer ser lo que el Señor no quiso que fuéramos. Buenas tardes. Señora. ¿Sí? En casa tengo terminada, esperando lo que usted diga, la ropita del niño pequeño. ¿Te encargué yo esa ropa? También me prometió unas revistas para que siguiese los patrones. Pero, claro, pasaron tantas cosas. En fin, si la quiere, la ropa allí está. No recuerdo ese encargo. Pero le diré a Calvete que te pague. Puedes traerla. Muchas gracias. Oye, ¿por qué no tocas todo un rato? Te vas a quedar sin pestañas de tanto usar el acérico. Y algún día las necesitarás. ¿Vamos? Digo yo. Doña Inés quiere el traje del niño para el santo de los primos de Doña Mencía. Allá tú. Pero te advierto que luego no te lo agradecen. Mucho Juanita por aquí, Juanita sube, Juanita baja. Y mira luego lo que pasó en la iglesia cuando llegaste con el vestido. Perdona, yo es que soy un tarugo. Vas a estar hecho un San Juan tú con este traje. Anda, a correr al jardín. ¿Sabes? No te lo digo por halagarte, pero es que tú tienes cuerpo y hechuras de gran señor. ¿Es cierto que tu padre fue todo un señor capitán? Eso dice mi madre. Fíjate lo que son las cosas. Yo no es que te tuviera ojeriza, ni mucho menos. Pero como me hiciste aquel asco con lo del diputado, pues mira, que una servidora se queda sin ganarse unas perrillas. Y a un cuerpo como este, ¿lo vas a malgastar sacándole chepa en una silla baja? Es como la voz. Si no la luces, se escapa. Anda, canta un poquillo. No, aquí no. Si no te oye nadie. Además, arriba también cantan. Tocan el piano. Todos de un fino. A mí me llaman algunas veces. Y a ti, seguro que también te llamarán algún día. Por eso no canto, para que no me llamen. ¿Aún no se te olvida lo del sermón del vestido? Pues mira, para que veas. Dame la guitarra. ¡Ole! Pero por lo bajines, ¿eh? Bueno, ¿de acuerdo? El que vino ciego al mundo sin la esperanza de ver. El que vino ciego al mundo no tiene tanta penilla como el que ha visto. Ole tu madre, niña. No te preocupes, mujer, que yo sabía que tú no eras muda. Y tú, lagartija, arreando que el señorío de la tertulia quiere vino y limonada. Cuando busques a un hombre que no se le caigan los calzones, llama a Calvete. Serás animal. Déjale, cone. Doña Agustina Solís y Montes de Allende el Agua.
Señora mía, es un placer. Agustín ha venido a pasar una temporada con nosotros. ¿Es usted pariente de los Solís de...? No, ¿qué va? Todo el mundo me pregunta lo mismo. Pero, mi querida señora, si no le dejó decir de qué Solís hablaba... Da igual. Es que eso de los Solís y sobre todo los de Allende el Agua suena que... Todo el mundo pregunta y nunca aciertan. Usted, padre, podría sentarse al lado de Agustina. Y a ver si encuentra un poco de tiempo en sus obligaciones y le enseña la comarca. Agustín ha venido a poner orden en una finquita. Y también podría echarle una mano en el negocio. ¿De los Solís de Benamejí? ¿Qué nombre? Tampoco. El nombre es lo de menos, señor alcalde. Se lo digo yo. Lo que importa es que es viuda. Guapa, salta a la vista. Y además, con una renta de 30.000 reales al año. 25, Inés. 25. Que luego los hombres te echan cuentas. Pues aquí tienes unos cuantos. A ver si alguno te hace esas cuentas. ¿A usted qué le parece, don Antonio? Quitando a mi marido y a mi padre... Vaya, a mi padre no sé qué decirte. Pero de verdad, ¿tiene usted una renta de 25.000 reales? Bueno, a estas alturas del año siempre quedan menos. De todas maneras, apúnteme en la lista. ¡Álvaro! Vaya, qué raro. Normalmente hay que hipnotizarlo para que venga. No le haga caso, señora. Con este marido mío sí que no podrías contar para un buen consejo. Yo soy un perro faldero. ¿Cuántos olivos son 25.000 reales, Álvaro? Los que quieran las mujeres bonitas. Hola, papá. Hola, hola, mamá. Hola, abuela. Hola, mamá. Hola. Hola, papá. Pero qué hermosura de niña. Hola, abuelo. Y qué elegancia. Estás hecho un hombre. No me digas que las vistes en Madrid. Quita, hija. Es una costurera de aquí que viene a casa, pero tiene unas manos que son un primor. Si quieres, te la presentaré y le encargas lo que sea. Mamá, Juanita nos ha contado un cuento precioso de un sultán y una sultana. Más maravilloso que el martirio de San Patricio. Es que los moros son muy emocionantes, hija mía. Un día de estos le diré que nos toque la guitarra. Lo que pasa es que no quiere dejarse ver. Una vez metió la pata y a la pobre ahora los dedos se le vuelven huéspedes. A la cama. Venga, mañana. todos a dormir. Hasta mañana. Adiós, madre. Adiós. Adiós, papá. Hoy ya leí mi año cristiano. ¿Va un tresillo? A ver, ponte de pie. Venga, no te quedes ahí como un pasmarote. Alargas la falda. Le metes un poco de cintura y como nuevo. Con ese cuerpo te puedes poner lo que quieras. Bien, es tuyo. Así que te lo arreglas en un decir amén. Sagrario sigue enferma y como Agustina ha empezado a dar esos paseos con mi padre, no voy a hacer sola las visitas de la catequesis, no estaría bien. Así que lo recompones y mañana por la tarde conmigo. Bueno, ¿qué dices? ¿Qué voy a decir? Que usted manda. Te gusta venir conmigo, ¿verdad? Por fin, ¿cómo le ponemos? La madre sigue en que como es la primera que el cielo envía, pues como la abuela... ¿Pero cómo vais a ponerle María? María, claro, el nombre de Nuestra Señora. Todo el mundo carga con él. Y al final llamarse María y no llamarse nada viene a ser lo mismo. Ciertamente.
Ponerle Dominguita. Es que la madre sigue en que como es la primera, Santo pues... Domingo es uno de los santos más grandes que subió al cielo. Eso que no se te vaya de la cabeza, Juan José. No, si yo, doña Inés, ¿cómo voy yo...? Dominguita, no se hable más. Para algo doña Inés es la madrina y además de pagar el bautizo, velará por ella. Déjese de zalamerías, don Anselmo. A ver, Gandul, arrima la sal y los óleos. Ya está. Mánchale el pulgar con una pizca de tinta. Puso, que se le desgraciaron los dos brazos. Claro, mujer. Que apriete con el dedo. Digo yo que si el memorial va a ir a su señor padre, ¿no sería más rápido un recado? Las peticiones de socorro tienen que ir en este papel especial. Luego otro papel va del ayuntamiento a Córdoba y otro autorizará allí el auxilio. Y en el entretanto se les coñarán las piernas. Para que aguantéis mientras llega el papel de Córdoba. Qué buena es usted, señora. Quita, mujer, quita. Muchas gracias, señorita. La Virgen Santísima se lo pague. Es usted muy buena. Si no fuera por usted, quería ver usted. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Parece que andamos un poco cansadas. ¿Las llevo? No, gracias. Estamos ya cerca. Y viene bien cansar el cuerpo, que no se haga el remolón. ¿De hacer caridad como de costumbre? Y con nueva acompañante. A lo mejor descubro el Mediterráneo. Pero doña Inés mejoró la compañía. Para mejorar la caridad, Andrés. Buenas tardes. Jaca, la niña de la larga. Buena. Espera. No, no, eso aquí no, en aquella muestra, en la primera. Con esa mezcla de uvas no puede salir bien. Te pongas como te pongas. Pues es la mezcla que le llevo haciendo ya va para tres cosechas. Bueno, tú verás. Lo que yo te decía, lo natural más insípido. Prefieres el vino a la uva y mezclas uvas contrarias para conseguir un paladar diferente. Pero una mujer que sea natural, ¿eh? Nada. Las mujeres igual. El artificio las mejora. Don Andrés, la merienda ya está. Cuando usted quiera. Y ese es mi tema. Tu indecisión. Con las mujeres bravías, por bravías. Y con las artificiosas... Porque hay que deslomarse para saber lo que llevan debajo. Hombre, teniendo como tiene un ayuntamiento a su servicio, usted elija una que por muchos polvos que lleve encima, ya se encargará alguno de la limpieza. Déjate de chanzas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los 25.000 reales de la viudita? Esas damas de la corte llevan tanto revoque encima que uno no sabe a qué atenerse. Los tobillos sí los tienen finos. No seas Contreras. Tanta alabanza de aldea y ni por un lado ni por otro. No te entiendo. Ni yo entiendo dónde quiere ir usted a parar. No me digas que no lo sabes. El camino que lleva Juanita la Larga. ¿Quedó libre? Que yo sepa, libre está. Después de lo que pasó, no he vuelto a hablar con ella. Pero esa es una muchacha que presume de ser libre como el viento. Así que libre estará para el que la alcance. ¿Seguro? A ver si vas a ser tú como el perro del hortelano. Ese amor tuyo por lo natural, da que pensar. Hasta el dolor de cabeza da que pensar. Ya, ya. Pero eso de Juanita, tienes que decidirlo rápido. A mí, que camino a otras cosas, básteme para remate de este mi prólogo, decir que resucitando el Señor, apareció primero a las mujeres.
y las hizo apóstolas de los apóstoles, porque se afrentasen los varones de no buscar al que ya flaco linaje de las mujeres habían fallado. Yo, señora, las he querido traer aquí por responder con ellas a los que les podría parecer de mis borrones y niñerías lo que aquellos por quien se excusa el santo. Hasta aquí son palabras del bienaventurado doctor San Jerónimo. ¡Qué emoción le echaste, chiquilla! Estaba yo sintiendo las flechas de los sarracenos. Serían otras flechas, porque en tiempo de la Magdalena no había sarracenos, que yo sepa. Por favor, señores. Hemos leído al padre Malón de Chaide para edificarnos. Y ustedes se lo toman a chacota. Y sobre todo que yo traje a Juanita a la tertulia, pero no para que la atosiguen ustedes desde el primer día. La culpa de que estemos tan guerreros la tiene usted, doña Inés. Tres blancos preciosos a los que disparo. Para que haya paz, amigos míos, creo que lo mejor será que cada mochuelo se vaya a su olivo. Ya es tardísimo. Digo yo, que perderte no te vas a perder, pero que tampoco te vendría mal un poco de compañía. Vamos, si es que la aceptas. Con mucho gusto y fina voluntad. Buenas noches. Buenas noches, don Andrés. Hola. Bueno, hasta mañana. Que yo todavía tengo faena. ¿Y no puede haber un solo de palique? No, que me lo conozco a ti. Adiós. ¿Y si te pido que me dejes entrar? ¿A jugar un tute con mi madre? Déjate de tutes, que esos ojos tuyos están encendiendo una hoguera. Van tres veces ya, y es el lenguaje del demonio. Según el beato Juan de Ávila. Anda, déjalo ya. Con estos calores no dan ganas de nada. ¡Qué día! Ni siquiera tuve fuerzas para leer el año cristiano al levantarme. Pues con este bochorno ya me dirá luego en la tertulia. Sí. Me temo que nadie querrá oír hablar de los sacrificios de los mártires. Siéntate aquí a mi lado. Soy como fuego por dentro. Toma, y yo, si me tirase en las baldosas, me retorcería como un sarmiento. Ahora todo me parece lejano. Inalcanzable. Anda, abre el cántico de San Juan de la Cruz. Eso sí quiero oírlo. Por cualquier página. Allí me dio su pecho. Allí me enseñó ciencia muy sabrosa. Y yo le di, de hecho, a mí, sin dejar cosa. Allí le prometí de ser su esposa. En esta canción cuenta la esposa la entrega que hubo de ambas partes en este espiritual desposorio. Conviene a saber de ella y de Dios, diciendo que en aquella interior bodega de amor se juntaron en comunicación él a ella, dándole el pecho ya libremente de su amor, en que la enseñó sabiduría y secretos, y ella a él, entregándosele ya toda de hecho, sin ya reservar nada para sí ni para otro, afirmándose ya por suya para siempre.
Tú no me querías cuando llegaste a esta casa. Ni tú a mí. Pero el amor se paga de sí mismo, dice San Juan. Amor con amor se paga, decimos en mi casa. Si yo te pido algo, sabes que es porque te quiero bien. ¿Algo? ¿Cómo qué? No puedes decirme que no, porque es tu bien lo que quiero. Y tú lo sabes. ¿Algo? ¿Cómo qué? Tú no puedes casarte, criatura. ¿Por qué no? No puedes entregarte a un hombre que tenga las manos tan ásperas como la tierra que trabaja. No. Esa es mi condición. Lo tengo muy pensado, niña. Voy a dotarte. Este pelo no puede ser para un gañán. Si un día me lo corto, te lo regalo. Tu amado no puede ser de este mundo. Me dotarías para entrar en el convento. ¿No ves para mí otra solución? No hay otro sitio para ti. Lo demás sería pecado. No hay otro sitio. De tu cántaro sí me gustaría a mí beber un trago. ¡Qué susto me ha dado! ¿Qué hace usted por aquí? Salí a dar un paseo. Me alegro de que a ti te pasara lo mismo. A mí no me pasa nada. Solo que necesitaba agua. 4 semanas y no hemos tenido un rato para hablar. Ni falta que hace. Doña Agustina habla mucho. Y es muy graciosa. ¿Y don Andrés, te parece gracioso? Lo que es seguro es que no viene por mis 25.000 reales. ¿Tú crees que los busco yo? Ni lo sé, ni me importa. Espera, mujer. Te había pedido un poco de agua. Dicen que este agua la beben los viejos derrotados. ¿No bebes tú? También dicen que es bueno para las niñas sin sueño. Eso sí es verdad. Mira. ¿Y a qué vienen tantas preguntas? Ya le expliqué de pe a pa a qué iba una servidora a esa casa, ¿no? Sí, entraste allí como una cabra a hacer un estropicio con doña Inés y sales hecho una cordera. ¿Y quién le dijo a usted que esa todavía no vaya a acordarse de mí? A lo mejor no me caso con alguien tan alto como nuestro señor que está en los cielos. Pero hay otros también muy altos que ya revolotean alrededor. O sea, que a lo mejor mato 2 pájaros de un tiro. Mira, niña, yo te dije que esta situación te iba a pudrir. ¿Te acuerdas? Tú no eres una mujer calculadora, ¿qué vas a ser? Ni tan vengativa como piensas tú, ni tan larga como dice la gente. Tú has ido a esa casa a amarrar a don Paco, a darle celos. Y don Paco, como te descuides, te lo encuentras casado con la viudita, que en su género está pero que muy bien. ¿Sabe lo que le digo, don Pascual? Que ustedes, los hombres, no nos entendéis a las mujeres. Pero yo no soy un hombre, chiquilla. Yo soy un maestro de escuela. Pues dice usted mal. El señor secretario está muy complacido de abandonar su trabajo a media tarde. Y salir con Agustina que pruebe el agua de la fuente milagrosa. O sea que es usted un caballero fino y educado. Agustina. Agustina está segura de una cosa, para decirlo pronto y bien, que usted está enamorado. ¿Pero de quién? Bueno, ya quedó clara otra cosa. Que no lo está de la viudita de los 25.000 reales. El amor a mis años, Agustina. Ande, tráiganme ese ramillete. No es amor de hombre ni no me olvide. Así que me lo puede regalar. Thank you.
mal haya hacia la persona que a mí me enseñó a querer. Me parece que ya sé quién es ella. Asegúrese antes. No sea que me vea llamando a una puerta equivocada. Y ahora me encuentro sin él. Malaya sea la persona de voz como los propios ángeles. Ahora nos tienes que cantar un fandango que a mí me gusta más que comer con los dedos. Ese que dice... Lo siento. No hay más canciones. Es que te vas. ¿Qué le pasa hoy a esta chiquilla? ¿Qué le va a pasar? ¿No están nerviosas todas las novias? Pues ella es una novia del señor, pero una novia. ¿Cómo va a ser eso? ¿Y no le da usted pena que una muchacha tan guapa se meta en un convento? Déjeme salir, don Andrés. ¿De tú? Como otras veces. No me haga gritar. No me haga dar un escándalo. No puedo vivir sin ti. Déjeme. Por favor, déjeme. Por favor. Déjeme. Muy ufanas estamos, mi hija y yo, de la honra que usted nos hace. La niña le quiere a usted mucho y le estima más. Me estima. Ni mujer, ni querida, ni novia. Un mozo lo hubiera arreglado a su manera. Ven aquí, niña, que te vas a llevar estos 5 dedos en la cara de recuerdo. Y una paliza al cacique, claro. A tus años. Y además en contra del amo del pueblo. Esto se ha acabado, don Paco. Tampoco vas a matarte por una cosa así, hombre. A ver si os calláis de una vez. Aquí no hay quien pueda levantarse tarde. ¡Qué murga! Don Paco, se le va a enfriar el desayuno.
Don Paco, que ya está aquí el café. Son más de las 8 y el Salustiano le espera en la puerta. Don Paco, da usted su permiso. Oye, don Paco no durmió en la casa. ¿Cómo que no durmió? Es que no ha pasado la noche en casa. Es que no oyes. Vaya con don Paco. No, vaya con don Paco no. De sobra sabes tú cómo es. ¿Le oíste entrar anoche? Mujer, yo no voy a estar vigilando a un hombre de 50 años. Pues no ha dormido en su cama. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que te dijo ayer? Otra vez, lo de todos los días. Salus a las 8:30, listo en la puerta. Pues son más de las 12 y que si quieres. Y si no pasó la noche en su casa, habrá que pensar que el retraso no es normal. Dormir, digo yo que habrá dormido. Tú sabes dónde, pero te da apuro decirlo. Pues no saben nada, ni en casa de su hija, ni en la botica, ni en la escuela. Ni en dónde las largas. Me he pateado el pueblo de arriba abajo. Pero a ti no te dijo dónde iba. Ahora que recuerdo, coña. Don Paco me lo dijo a mí y yo te lo dije a ti. Para empezar, cada uno en su sitio. De usted. ¿Se lo habéis dicho a don Andrés? Se ha buscado por todo el término. Se rastreó también la ventilla y los riscos de la garganta. Las Vegas de abajo lo primero, supongo. Naturalmente, y nadie le ha visto. Además, por los informes recogidos, no ha tomado ninguna posta. Ya sé que hacen bien su trabajo. ¿Un vino? ¿O se considera de servicio? No, muchas gracias, don Andrés. Creo que no debe darle vueltas, que no le pasa nada. La comarca está tranquila, usted lo sabe. ¿Qué me va usted a decir? Buen dinero nos cuesta. No, si yo tampoco creo que le haya pasado nada malo, pero él sabe que el ayuntamiento se para cuando él falta. ¿Qué se le habrá metido a ese hombre en la cabeza? ¿Qué? No ha aparecido. Bueno, niña, no te atormentes. ¿Qué le va a pasar? Las mujeres celosas hacen muchas tonterías. Y eso de verle con doña Agustina te llegó al fondo. Te has enamorado, mi niña, sin darte cuenta. Pero tampoco tienes la culpa si el lagartón de don Andrés te robó un beso. ¿Sabes lo que te digo? Que si don Paco se cree que eres una perdida, bien merecido tiene lo que le pase. Madre. Ay, qué pena más grande. Y a mí que no se me va de la cabeza que van a llamar a esa puerta y van a decir que encontraron a don Paco colgado de un árbol. ¡Qué dolor de hombre! ¡Vete de aquí, so bruja! ¿Qué además dices lo que no sientes? Me voy. Si solo lo decía para que te fueras haciendo la idea. La culpa de todo la tiene esa hipocritona de doña Inés, que no pagaría sino quemada frita en aceite. Si a don Paco le ocurrió una desgracia, yo a esa la degüello. Eso, y que te lleven a un manicomio y a morirme de pena de verte allí. Aparecerá en una barranca, madre. Jesús, niña. Thank you.
Pero ¿cómo has venido? Estás disculpada. Además, hemos decidido aplazar la reunión. ¿Por qué? ¿Por lo de mi padre? ¿Por qué si no? La cofradía puede esperar. Todos comprenden que has de estar muy preocupada. ¿Preocupada yo? Parece mentira, don Anselmo, que no entienda usted las cosas. A su edad, lo que ha hecho mi padre está claro como el agua. Chochez prematura. No, no, don Paco, tan serio. Don Anselmo, usted va para santo. A su edad, los hombres quieren que se detengan los años, buscan su última correría. Irse a Córdoba, o vaya usted a saber dónde, a ver si todavía pueden... pueden pecar. Los que estamos pecando somos tú y yo. Tú por hablar así y yo por escucharte. Pues ya me dará usted su absolución. Porque en unos días le tenemos en casa, y más manso que un corderito. A ver si empezamos, que tenemos muchas cosas pendientes. De la cofradía, digo. Buenas tardes, doña Inés. Solo me faltaba coger una pulmonía. La lluvia de la sierra no hace daño. Pero si dice usted que iba a Córdoba, ¿cómo se desvió por estos andurriales? Porque a veces lleva uno la cabeza en otra parte. Muy lejos tenía que ir la suya. Esto huele a gloria. Y sobre todo calienta. Y en una noche como esta... Pues anda, que si le ven los toros... No le haga usted caso, aquí no embisten. Y eso, que los toros de esta parte son mejores que los de Veragua. Bueno... con decirle que ni siquiera el frascuelo se atreve con ellos. Pues menos mal. Los que se pierden en la sierra, o los pierde el dinero, o una mujer. Pues sí que tiene usted razón en eso de perderse por la sierra. A un amigo mío le pasó, por una mujer. Vamos, por una chiquilla. Claro que su cabeza no le regía bien. Ya ve usted. Un hombre hecho y derecho, con buen carácter, con dinero, respetado en el pueblo, le dio por pensar en aquella mujer, que además no se lo merecía, y a la sierra. Vaya usted a saber dónde andará ahora. Bueno, habrá que ir pensando en dormir. Usted puede quedarse ahí, junto al fuego, al lado del abuelo. A los viejos nos ponen juntos, ¿eh? ¿Un cigarrillo? A lo mejor ese amigo suyo que se perdió en la sierra todavía no sabía si era un viejo o no. A lo mejor. ¡La bomba! ¡La bomba! ¿Pero qué pasa? Vamos, hombre, habla. ¿Qué ocurre? Señor alcalde, don Paco está vivo. Vivito y coleando. Vaya, hombre. Ya ha perdido reales con Julián. No se puede uno fiar de nadie. Pero explíquese. ¿Cómo que está vivo? Que me acabo de encontrar con Lucas, el arriero, que lo ha visto ayer por los riscos de la Nava. Don Paco a él no lo vio o no quiso verlo porque tiró para otro lado. No me cuadra a mí eso. Pues está más claro que el agua. Lo echaron los celos de esa niña lagarta. Hombre, eso por descontado. El zorro de don Paco debía de visitarla de madrugada. Y la niña se entendía con don Andrés a la hora de la siesta. Y además en la propia casa de doña Inés. Y tampoco se olviden ustedes de las camisas de don Álvaro.
¿Qué camisas? Sí, hombre, sí. Que en cuanto que desapareció don Paco, don Álvaro se fue disparado a casa de las Juanas a encargar camisas. El mismo truco de su suegro. Mira que si ahora vuelve don Paco, la que se arma. Usted había pensado en encargarse una levita, ¿no? ¿Yo? Bueno, sí. Pero que, vamos, que tampoco hay tanta prisa. Mi mujer, más larga que tú, dijo que don Paco se iba a echar la última cana al aire. Y acertó. Vaya si acertó. Ese está en Córdoba. Y yo me sé muy bien dónde. Aclare usted eso. ¿Cómo lo voy a aclarar, mujer? Si Córdoba es hoy como Sodoma y Gomorra. Igual que en tiempos del moro, la decadencia. No, si puede que sea verdad. Y además hay una diferencia. Y es que pienses lo que pienses, yo aguanto todavía. Pero a don Paco lo van a traer en unas parihuelas. Jesús, María y José, no sea usted mala sangre. Chocolatito, rosario por la tarde y venga golpes de pecho. Y a esperar a que Dios le llame a su santo seno. Exactamente, me lo has quitado de la boca. A la fuente a beber un vasito, pero en una silla de ruedas. Usted sí que tiene la lengua podrida del moro. ¿Yo? Si lo digo por tu bien. Y sobre todo por el de esa niña. Yo vine a encargar las camisas porque ella dijo en mi casa que las chorreras se le daban muy bien. Por cierto, ¿dónde se ha metido? Se habrá metido en el convento. Tita, que aquí todos somos pecadores. Claro que unos más y otros menos. Voy a traerle unas telas para que elija usted. Anda, enséñale unas chorreras a don Álvaro. O sea que usted viene a esta casa más que nada porque yo hago las chorreras muy bien. Mejor que nadie en el pueblo. Y con un vuelo muy garboso. Habrá que estudiar qué es lo que mejor le va a esa cara. ¿Te ayudo? Quite las manos de ahí o le parto en dos. ¡Ay, que me ahogo! ¿Pero qué tiene? ¿Qué le pasa? ¡Ay, que no puedo! ¡Otra vez me ahogo! Siéntese aquí, tranquilo. ¡Ay, que Dios me... mío! ¡Que este no hombre se nos muere! ¿Pero qué le pasa a usted, don Álvaro? ¿Qué tiene? ¡Que me ahogo! ¡Madre! 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 ¡Venga corriendo, que este hombre se nos muere! ¡Ay, Dios mío! ¡Que venga Calvete! Sí. ¡Que venga Calvete! ¡Por mí! ¡Que venga Calvete! Quita, quita. Anda. Beba. Beba. Así. Podía haberse encargado las chorreras en Córdoba, donde usted sabe. ¡Ay, qué mala leche tiene Juana! Esa mano. Esa mano. Quieto, que le sienta mal. Que ya sabe usted lo que le ha dicho el médico, que no se excite. Que si se porta bien en una semana, estará como nuevo. ¡Hala! A tragar. Encima de tener que ocuparme ahora de todo, tú me das la lata. Es posible, Álvaro, que no te abandone el demonio. Pues tú verás. O te aquietas o te quedas así de por vida. Ay, ese vicio que huye de todo tu cuerpo. Se te mete en la cabeza y no te deja. Ha venido el capataz, señora. Está esperando. Toma, sigue tú. ¡Ush! Estate quieto, Calvete, que no puede ver la señora. ¿Por qué viene tanto escándalo? Lo que tú padeces nada vale en comparación con la hiel y vinagre que dieron a Cristo. Ay. Si sufres, ganarás el cielo. Anda, haz alguna de tus chuscadas para que el señor se divierta y regocije. Sí, ya se las hago, pero el señor rabia y chilla más. Como está tan jaquecoso. Pues tienes razón. Esta forma de cortarme el pelo me hace parecer más joven. Pues ya verá cuando le dé la loción que he recibido de Cádiz. ¿Me llamaba don Andrés? Pasa, pasa. Déjanos un momento. Enseguida te llamo. Voy a darte un encargo delicado. Lo que usted mande. Quiero tener una entrevista a solas con cierta persona. Si es cuestión de faldas, ya me conoce usted. Te vas a ganar la voluntad de su criada. Usted descuide. ¿Y quién es la persona en cuestión? Juanita la Larga. La última que me podía figurar. Suerte que Rafaela es muy apropiada para este manejo. Eso está hecho. Bueno, pues anda, Rea.
y di al barbero que ya puede entrar. Digo yo que usted ya se lo habrá pensado, pero... ¿Qué pasa? No, nada. Yo ya sé que usted y don Paco son muy buenos amigos. Pero como ese hombre tiene a veces ese pronto... Vaya, que los celos ciegan. El que está ciego eres tú. ¿Por qué te crees que hago lo que hago? Por su propio bien. Por abrirle los ojos cuando aparezca. Claro. Tú lo arreglas hoy mismo. Las cosas en caliente. Hoy mejor que mañana. Eso. Lo que usted mande. ¿Vienes o no? Te he dicho que no. A este tío le saco yo las entrañas. Allá tú, yo me largo. Mejor harías en ponerme en libertad y escapar con tu compinche. ¿Te parece poco 16.000 reales? Usted es muy rico. 8.000 reales para cada uno es una miseria. ¡Quiero más! ¿Pero de dónde los saco, hombre de Dios? Bastante desgracia la mía de tropezar con gente como vosotros. ¿Pero cómo os enterasteis de que traía ese dinero? No lo entiendo. Déjese y sacuda 10.000 reales más. Y dale, tú no conoces a mi mujer. ¡Le digo que escriba esa carta! Y peor para usted si ella no los da. Ya lo sabe. O caen esos 10.000 reales, o le mato. Aunque me cortes en pedacitos, a mi mujer no le sacas un real. La conoceré yo. Antes que ese dinero te entrega mi vida y la de todos sus parientes. Aunque después nos llore a moco tendido. ¡Cállese! ¿Va a escribir la carta? No. ¿No? ¡La escribió usted! ¡No me haga perder la paciencia! ¡Escriba ese papel! ¡Qué alegría más grande, don Paco! ¿Y qué a punto llega usted? Eche usted mano del trabuco, por si acaso, don Ramón. Y cárguelo si sale. Espero no haberle matado. Antonuelo. Don Paco, usted y yo en esa mula. Que aguante, respondo yo. Ha cargado 8 cajas de melindres hasta Córdoba. No le digo más. No, suba usted, que está magullado y además pasó muy mal rato. Ale, arriba. Así. Está usted hecho un mozo. Hay que ver los bastonazos que le arreó a este canalla. Lástima que sea de noche. Si fuese de día, menudo recibimiento nos hacían en Villalegre. Lo que importa no es el recibimiento. Lo que cuenta es volver. ¿Pero cómo has hecho una cosa así, desgraciado? ¡Me vas a matar a disgustos! ¡Entra! ¡Anda, entra! Don Paco, ¿y ahora qué va a pasar con el tendero? Porque ese es un mal bicho. Ha recuperado los 8.000 reales que le quitó tu hijo. Pero de los otros 8.000 que se llevó el compinche, alguien tendrá que responder. ¡Qué ruina! ¡Dios mío, qué ruina! Y que no se le vaya a ocurrir a Antoñuelo la tontería de escaparse. Tendría la Guardia Civil detrás y sería peor. Pero... Mañana le llevas la mula a don Ramón. Pero 8.000 reales es una fortuna, don Paco. Ahora vigila a tu hijo y mañana Dios dirá. A ver si nos callamos, que don Paco está cansado. Coma, cómase otro bollo. Son los de su hija y están recién hechos, los traje ayer.
No sé por qué, pero a mí me daba el corazón que usted... ¡Hale otro, que le vendrá bien! Sabe Dios lo que habrá comido usted por ahí. Da gloria verle comer. Anda, que no se ha rejuvenecido usted nada quitándose esa barbaza que traía. Aquí lo tiene usted. Más pronto, dichosos los ojos que te ven. ¿Qué tal esos días de ermitaño por la sierra? ¿Te sentaron bien? Quitarse de encima Villalegre durante unos días es mejor que una purga. Anda, siéntate y come algo. Vengo a hablar contigo, pero no como comisionado. Hiciste mal las cosas y ahora vienen las consecuencias. Anda, entra que vamos a hablar largo. Niña, ¿dónde vas? Don Pascual, ¿qué va a pasar? Que tu hija a lo mejor se lleve un disgusto. Ese hombre no soy el mismo de antes. Hoy... ni sabe lo que quiere ni a dónde va. Niña, espera. Que te he dicho que estaba, pero a lo mejor se ha ido ya. Espera, mujer, que no haces caso a nadie. Que a lo mejor me regañan por dejarte entrar así. Déjala. Déjala que vaya donde quiera. Pues a pedirte que me perdones. Eso te gustará, ¿no? Que se apañen entre ellos. Tú y yo aquí no pintamos nada. A la vamos. Y si no quieres abrirme, no creas que me importa. Ya te lo he dicho, ¿no? Te he pedido perdón. Eso es lo que hace una mujer. Pero ahora, claro, hasta que tú pienses qué es lo que quieres decir, yo aquí fuera y calladita, pues estás muy equivocado. Y no te escondas detrás de las barricas, que de todas formas me vas a tener que oír. Quieres que te regale el oído, ¿verdad? Bueno, pues ya te lo he dicho. Que sí, que te quiero con toda mi alma, que te he sido leal y que no me importa que tengas la edad que tengas. ¿No te parece bastante? ¿Es que te crees que soy una niña? Espera, ¿dónde vas? Mira que como no me abras, me vas a obligar a hacer una barbaridad. Oye, que el que tiene que esconderse es por algo. Ya no te acuerdas. ¿Qué fue lo primero que me pediste? Que fuese tu querida. Eso te parecía bien. Luego te das cuenta que Juanita vale para mucho más. Y muy fino me pides que sea tu mujer. Muy fino y muy valiente. Dispuesto a desafiar a toda esa patulea del pueblo que me ofendió. Empezando por tu hija. ¡No te me escondas! ¿Y qué pasó luego? Dime lo que pasó luego. Que cuando te dicen que don Andrés va detrás de mí y tu yerno, todos detrás de Juanita... Entonces Juanita es una perdida. Tú puedes ir a cazar 25.000 reales con esa perdiz de doña Agustina. Pero Juanita no puede salir ni al tranco de la puerta. ¡Pues entérate! ¡Soy tan libre como tú y en mi vida mando yo! Bueno, también podría dejarte a ti que mandaras un poquito. Thank you.
Ya sé que Antoñuelo no tiene perdón. Pero tú eres la única que puede ayudarle. El murciano no está dispuesto a ningún arreglo. Uno no puede entenderse con ese hombre. Y me hacen falta los 8.000 reales. Si no se le paga, irá a la cárcel. Tú has sido siempre como una hermana para mi hijo. Pero, tío Antonio, yo no tengo ese dinero, usted lo sabe. Pero lo podría sacar. Las mujeres siempre tienen formas de sacar dinero que los hombres no tenemos. Mujer, me refiero a que tú tienes entrada en muchas casas, con muchas personas. Ya sabes. Si lo salvas ahora, le mandaré a América, que se quite de las malas compañías. Tú sabes que en el fondo no es malo. Ya sé. Ya sé que en el pueblo hay muchos peores que Antonio. Pero eso que me pide usted que haga. Ay, lástima de manos. A otras labores podrían dedicarse. ¿Aquí o en la corte? Aquí, niña. Aquí. Es que Serafina le saltó otra vez a mi madre con lo del señor diputado, que está esperando a que luzca mis manos en los salones de la corte, ¿sabes? Pero, niña, ¿tú vas a hacer caso a la Serafina? Esa es una fantasiosa. Le dieron un encargo, no supo hacerlo y se cree ahora. Anda, que... anda. Déjate de Serafina. Y dame de una vez ese recado. ¿Estás segura? Anoche no quisiste oírlo. Hoy me picó la curiosidad. No, si yo te iba a hablar de algo serio, no fantasías. De un hombre como Dios manda, y que lo puedes tener ahí al ladito, para que de ahora en adelante puedas tú vivir como una reina. O sea, de uno que puede pagar 8.000 reales. Digo, 8.000 y más. Eso es cuestión de tus mañas. Bueno, si no quieres seguir escuchando yo, punto en boca. Pues mira, le he dado muchas vueltas, y le vas a decir dos cosas. La primera, que venga esta tarde a las 8. Y la segunda, que se eche al bolsillo 8.000 reales. Hija, 8.000 la primera visita y así de golpe... Ese es el trato. ¿Que no le peta? Pues nada, a suspirar los tres. Tú, yo y él. Pero no te preocupes, es hombre de recursos. Niña, ¿y todo esto? ¿Tú te lo has pensado bien? ¿Y tú te has pensado bien de dónde voy a sacar yo 8.000 reales? También es verdad. Pues ves, ya está. Para eso estoy aquí. Ahora mismo voy a dar el recado. Que sea a las 8, ¿entendido? Y tú lejos de aquí. Madre está en la matanza de Utiquia. Y quiero la casa sola. Claro, mujer. ¿Me vas a explicar a mí cómo tiene que estar esta casa a las 8? Para ser joven de verdad, tendrías que ser menos celoso y sobre todo más generoso. Pero es que se me enciende la sangre cuando pienso que podría engañarme, burlarse de mí. ¿Pero tú crees que de verdad hay tanto cornudo como dicen? No, hombre, no. El problema es más sencillo y te tienes que decidir ya. Y una de dos. O te quitas esos celos de la cabeza, te casas con Juanita y eres feliz, o ves pasar a Juanita del brazo de otro mucho más valiente que tú y menos celoso. ¿Está claro?
A ver, niños, dejar la caligrafía y abrir por la historia sagrada. Vamos a leer la historia de Judith, la pecadora, y del rey Holofernes. Me voy. ¿Por qué te vas? ¿No te quedas a escuchar un rato? No, no me cae nada simpático el Holofernes ese. Fue el que le cortó la cabeza a la pecadora, ¿no? Ignorante. Fue Judith quien se la cortó a él. Y además en un descuido. O sea que ándate con cuidado, ¿eh? Este para una boda es que ni pintado. ¿Pero de qué hablas? Que le van a echar más piropos al novio que a la novia. Ay. ¿Pero por qué tanto suspiro? En esta casa se prepara una boda o un funeral. Hasta los pájaros están callados. Que el amo se va a casar. A ver si lo despedís como la banda municipal. Los pobres saben. Vaya si saben. ¿El qué? Que don Paco no se casa. A ver si te caes del guindo. Vaya. Te lo contó el Espíritu Santo disfrazado de jilguero. Ese de ahí, el aligacho. Don Paco ya no es el que era. Si le oyeras hablar solo. Pero entonces, ¿para qué quiere las maletas? Para irse de este pueblo. Pero antes llamará a su puerta y le pedirá la mano. Eso sí, porque don Paco es un caballero. Y cuando ella le diga que no, se irá solo. No quiere saber nada con la gente de aquí. Y mucha razón que tiene. Y anda, déjate de cháchara, que tenemos mucho que guardar. ¿Dao sí a su permiso? Usted lo tiene. La puerta estaba abierta. Así la dejé yo. La he cerrado. Pues muchas gracias. Le habéis sacado mucho partido a la casa. Por fuera no parece lo que es por dentro. Muy bonita, sí, señor. No son contantes y sonantes, pero crujen. Para lo que los quieres, sirven. Es un cheque. Se lo das al murciano y recoges el pagaré. Él sabrá negociarlo. Bueno, papel por papel. Vaya. Póngase usted cómodo. Que le voy a dar a catar un vino muy especial que le va a sorprender tanto como la casa. No lo dudo. Pero no me hables de usted, niña. ¿Cuántas veces te voy a tener que tutear? Pues un vino que te sorprenderá tanto como la casa. Eso está mejor. Niña, esto no me gusta. Es un engaño. Yo no veo el engaño, Inés. No quise decirte quién era el que venía para que imaginases lo que quisieras. Pero la misma proposición de mantenerme como una reina me la hizo tu padre y antes tu marido. Yo preferí citar a este porque los 8.000 reales no te dolerán tanto si no salen de la familia. Vamos, digo yo. ¿Qué burlas son estas, Juanita? No son burlas, Inés. Y además, lo de menos es quién sea el hombre. El corderito siempre soy yo, ya lo ves. Y sobre todo, mira, no te pedí que vinieras para discutir. En eso fui bien clara, creo. Tú le echas una mano a mi virtud. Te enteras de paso de cómo son ciertos hombres del lugar. Y si a alguien se le suelta la lengua, nadie mejor que tú para que se la muerda a prisa y corriendo. No pretenderás que yo entre a interrumpir la escena para que no te quemes. Yo solo quería que la escucharas desde el ventanuco. Pero la puerta del huerto está abierta. Te pedí un favor. Pero un favor no obliga a nadie, ni alto ni bajo. Así que, si te quieres ir ahora mismo... Ya. Ya sé que una cosa es predicar y otra dar trigo.
Pues sí. Vamos a aclarar esto porque no te entiendo. Tú eres libre y yo soy libre. Te respeto, parejos andamos los dos. Tu madre la bandera y mi abuelo antes de hacerse rico, porquerizo. A salto de que no podríamos entendernos. Ya se lo he dicho. Ya te lo he dicho. Porque yo quiero de amor a otro hombre. Pero ese hombre no te quiere, Paloma. Eso también es verdad. Y no me quiere por tu culpa y por culpa de otros como tú. ¿O es que ya no te acuerdas cómo empezó este tejemaneje? El vestido de seda que me regaló él. El sermón que le sopló Inés al señor cura párroco. Pero eso lo arreglaste tú muy requete bien. ¿A pocas he visto yo manejar a Inés como a ti? ¿Te quiere pagar una dote de lo mística y devota que te has vuelto? Figúrate. Resucitando el señor, apareció primero a las mujeres. Y las hizo apóstolas de los apóstoles. ¿Sabes lo que te digo? Que todo eso tiene un nombre. Hipocresía. Pero oye, no he venido a que nos peleemos, supongo. ¿Y qué podía yo hacer? Quedarme aquí, aislada, encerrada, sin que nadie llamase a mi puerta a no ser a estas horas de la anochecida como tú hoy. Hipocresía, dices. Pues claro. Pero lo único que saqué en limpio de todo esto fue miseria. Cobrar menos por mi trabajo, hartarme de leer libros piadosos. Que ya estoy de vida de santos hasta la coronilla. Y aguantar los discursos de Inés. Que no creas tú que siempre le salen redondos. ¿Ves? La amistad de Inés yo la apreciaría si ella me lo hubiese dado sin tantas condiciones. Porque es una marimandona, una metomen todo y un poco agarrada. Pero es buena. Y yo le he tomado cariño, te lo creas o no. Hipocresía. Muchas más ventajas podía haberle sacado a mi cuerpo. Y eso seguro que tú lo sabes mejor que yo. Muy bien. Un bonito discurso. Solo que agua pasada no mueve molino. Estamos donde estábamos. Y yo vuelvo a lo mío. A lo nuestro. ¿Qué impide que nos entendamos? Porque por algo me has mandado llamar. Y no para venirme con discursos. Tienes razón en estar quejosa. Pero de mí no vas a estarlo, te lo juro. Mi pecado, si lo hubo, fue de tardanza. Déjese de finuras, don Andrés. No te busqué a tiempo. Será mejor que se siente, don Andrés. Don Andrés, que no respondo. Que yo solo quería hablar con usted. Pero es que nadie me va a respetar. Le has abierto la puerta a un hombre. Y estoy dispuesto a recuperar el tiempo perdido. ¿No puedes quererme un poco? Le he dicho que se siente, por favor. No me obligue, déjame en paz. ¡Inés! ¡Inés! ¿No le habrá pasado a usted algo? No me ha pasado nada. ¿Qué quieres que me pase? ¡Abra! ¡Ábrame! ¡Oh, Dios mío! ¡Inés! ¿Está usted bien? ¡Ábrame, por favor! O sea, que la tenías ahí desde el principio. Algún testigo tenía que haber que supiera por qué hice yo esto. ¿Esto? ¿El qué? Demostrar que soy honrada. Aunque el ser libre me tenga que costar tan caro. Y conseguir 8.000 reales para impedir que un pobre infeliz vaya a la cárcel sin que me llamen buscona. Está bien, está bien. Te dejo para que atiendas a tu testigo. Espero que no le hayas partido la cabeza como a mí. Un momento. ¿Y con este papelillo tan adornado qué hacemos? Mujer, Antoñuelo también es pariente mío, lejano. Muy lejano, pero pariente. Si era eso lo que querías, podías habérmelo pedido de otra manera. Claro que, libre o no libre, las mujeres no tenéis otra manera de pedirnos las cosas que liándonos. En fin, saluda de mi parte a doña Inés. Y que no sea nada. Inés, ¿qué te has hecho? Déjame, anda, déjame. ¿Ha sido en la cabeza o en la pierna? Ay, Dios mío, te diste en la pierna. Que no me hice nada. ¿Te ha roto algo? ¿Te hiciste daño? Inés.
Las dos nos hemos hecho daño. ¿Es tuya esa maleta? ¿Y a dónde vas? Porque el convento no, claro. Pues mira, voy a ver si en otra parte encuentro un hombre ya hecho. Trabajador, inteligente, serio, alto y con bigote, simpático, viudo. Más o menos así. A ver si lo encuentro y no me lo quitan. Juanita, ¿a dónde vas? ¿Y tú? ¿Qué pensabas hacer? ¿Qué puede hacer una mujer sola? Tú no estás sola, ni lo vas a estar nunca. ¿Eso qué quiere decir? Que nos marchamos de aquí para casarnos. ¿Para casarse? ¿Pero dónde? ¿Prefieres que sea aquí, en este pueblo? Pues ya lo sabes, Inés. Vete a hablar con don Anselmo, porque la boda será mañana mismo. ¿Pero qué dice, padre? ¿La boda de más rumbo en el pueblo desde hace muchos años mañana? Ni hablar. Un domingo, a la hora de misa mayor, con tres curas, con el coro, la banda de música, en fin, lo que pide una boda. Te he dicho que vayas a hablar con don Anselmo. Nos casamos mañana. Como usted mande, padre.